Vamos a continuar con la secuencia de 40, la segunda, la tercera parte, un bloque de medio, lo hemos dividido en tres partes y acabamos después del último rechazo del mono. En este movimiento que tenemos el pie izquierdo delante y la mano derecha, tenemos que cambiar la dirección, ¿vale? Los brazos balanceándolos y giramos el pie al mismo tiempo. Una vez hemos abierto, trasladamos el peso a la pierna y juntamos, cuando ya no hay peso, los brazos, de esta manera. La mano sube hacia arriba con una defensa y la derecha hacia abajo. La linda señorita empuja. Al trasladar el peso, la mano baja, la otra se relaja. Damos un paso y la linda señorita. El peso hacia atrás, los brazos cerrados. Damos un paso. La crin. Acariciando la crin. De nuevo. Desde el movimiento de rechazo del mono. Y un giro, cambio el peso, girando el pie, al trasladar el peso, cierro los brazos, la linda señorita, trabajo de la cadera, damos un paso, bajando los brazos, juntándolos, damos un paso de nuevo, acariciando la crin, estiro, y estirando. Siguiente movimiento es las manos con nubes, es un movimiento muy importante porque trabaja la estructura del cuerpo, los brazos tienen que estar separados, haciendo un círculo, a la misma altura y girando. La mano superior desciende por el exterior y la inferior sube por el interior, de esta manera. Cuando pasamos los brazos hacia el lado izquierdo, juntamos el pie. Al pasarlo, cambiáis. Damos un paso. Cambiamos. ¿De acuerdo? Hacia el otro lado, lo mismo. Los brazos girando. Recojo el pie. Damos un paso. Estamos cambiando, damos un paso, juntamos los dedos juntos, abrimos, látigo simple. Del látigo simple, siguiente movimiento, lo vamos a hacer a las dos direcciones. Llevando el peso hacia atrás, abrimos las manos y recogemos el pie, desde la nuca, palmeando el caballo. Damos un paso y utilizando la cadera, un pequeño círculo, recogiendo. Hacia el otro lado, mismo movimiento, el látigo simple. Recuperamos el pie, palmeando el caballo, damos un paso hacia un lado, círculo, círculo y juntando. Ahora viene la secuencia de las patadas. La primera patada
se realiza en punta. Cuando lo hacemos en punta, el pie está relajado, hacia abajo, sin tensión. Cuando lo hacemos con talón, levantamos la punta del pie, para arriba. Cuando hacemos en punta, talón. La patada que realizamos, primera, es en punta. Los brazos, estiramos el pie, llevamos las manos hacia adelante, sin tensión, bajando, pie golpeando los oídos. Realizamos otro círculo desde esta posición. Siguiente patada es con talón. Lanzamos levantando la punta del pie y desde aquí, girando el cuerpo, realizamos una segunda patada con talón. Llevamos el pie hacia atrás y nos colocamos en la posición para realizar la aguja, clavar la aguja en el fondo del mar. Hacemos las patadas en aquella dirección. Patada en punta. Vamos a continuar con la aguja, clavando la aguja en el fondo del mar. Desde aquí, girando por la cintura para abajo, subimos, abanico por la espalda, abriendo la mano, la colocamos ahora en el costado, giramos, golpe de reverso con la palma, empujamos. En esta dirección, para abajo, flexionando hacia arriba, empujamos la mano, la llevamos al costado, cambiamos el peso, girando, damos un paso primero, golpe de reverso y empujamos. Siguiente movimiento es un golpe al cuello, la mano, mientras esta mano baja, la otra sube y empuja hacia el frente, a la vez que yo abro hacia el brazo. Y en este movimiento, la mano sube y golpeamos, juntando y patada enérgica. El pie cae. Cerrando el cuello. ¿Vale? En este movimiento, paso cruzado, juntando, pie y puño. Siguiente movimiento. Es golpeando el tigre, golpeando el lomo del tigre. Cuando tenemos el puño aquí cerrado, damos un paso, esta mano defiende, esta mano sujeta y golpea. Giro el brazo, damos un paso, defiende, sujeta y golpea. Y concluiremos la segunda parte de la forma de 40 en este movimiento. Vamos a realizar todos los movimientos encadenados desde rechazando el mono.
posición realiza un movimiento a la inversa. Entonces,